Antes de continuar con el vídeo, te animo a suscribirte a mi canal y activar la campanita seleccionando la opción de todas las notificaciones para que YouTube te avise siempre que suba un vídeo nuevo y no te pierdas ninguno. Asimismo, ya que estás aquí, te propongo darle me gusta al vídeo y que me dejes tu comentario contándome qué te ha parecido para ayudarme a dar visibilidad al canal. Muchísimas gracias. Hola, soy Juan Sebastián Elcano, el primero en dar la vuelta al mundo. Te voy a contar hechos que seguramente no sabes de mí, además de narrarte la primera vuelta al mundo. Nací en Getaria, Guipúzcoa, en 1487, mi familia proviene del Cano de Gabajo. De familia humilde, de padre marinero y con 8 hermanos, la cosa se puso más complicada cuando padre falleció, aun siendo joven. Desde nuestra casa al borde de un acantilado veía los barcos pesqueros que salían a por bacalao o a por ballenas, a los que me uní bien pronto como grumete hasta convertirme en marino experimentado. Tuve un hijo, Domingo, con María Hernández de Hernialde, y con ahorros y esfuerzo pude comprar una nave de 200 toneles. Participando con ella en las campañas militares de conquista de Orán, Bugía y Trípoli, en 1509. También participé con ella en la armada que auxilió al gran capitán en Italia. Por todo esto no recibí ni un solo maravedí, así que me vi con 23 años, sin dineros y en Italia con mi nave. Me vi obligado a pedir un préstamo a unos comerciantes de Saboya, ofreciendo mi nave como garantía. Pero las cosas no fueron como esperaba y no pude devolver la deuda a tiempo. De modo que tuve que entregarles mi nave como pago. Lo cual, por cierto, me situó fuera de la ley, ya que estaba prohibido vender embarcaciones armadas a extranjeros en tiempos de guerra. La pena establecida era entregar lo recibido por la nave y confiscación de la mitad de mis bienes, amén de prisión en la corte. Aunque el 13 de febrero de 1523 su Católica Majestad y Emperador Carlos V me perdonó, al reconocer que me vi forzado por no haber sido pagados mis esfuerzos en las misiones de guerra de África e Italia, pero hasta que llegó ese día, me convertí en un delincuente, perseguido por la justicia y sin forma de hacer fortuna. Así tuve que abandonar Getaria para buscarme la vida por Levante y finalmente recalando en Sevilla, cuando se estaba preparando la misión de Magallanes para descubrir el paso a la isla de la especiería. No sé cómo, pero nadie se dio cuenta de mi situación. De haberse dado cuenta jamás me habrían permitido navegar y menos en una expedición real, como era esta. Así que pude enrolarme en la expedición y además como maestre de la Concepción, una de las 5 naos que formaban la expedición. Partimos el 10 de agosto de 1519 del puerto de Las Mulas, cerca de Triana, e hicimos escala en Sanlúcar de Barrameda, adentrándonos en el océano el 20 de septiembre de 1519. Bastante autoritario y déspota resultó ser Magallanes, además de no querer cumplir las órdenes del rey y de intentar marginar a los mandos españoles de la expedición. Por ese motivo apoyé a Juan de Cartagena y Gaspar de Quesada, pidiendo a Magallanes que informase del derrotero que iban a seguir y el cumplimiento de las órdenes de su Católica Majestad y Emperador. A todo esto, fuimos bajando por toda la costa de las Indias hasta llegar al estrecho que nos permitió pasar al otro lado. La nao Santiago naufragó en la bahía de Santa Cruz y luego la San Antonio desertó al descubrirse el paso entre los dos océanos. Las 3 naves restantes salimos al Océano Pacífico el 27 de noviembre y emprendimos la travesía hasta las Islas Marianas, llegando el 6 de marzo de 1521 y luego hasta las Filipinas, llegando el 16 de marzo. Fue allí, en Mactán, donde el 27 de abril de 1521 murió Magallanes como resultado de una trifulca con un jefe tribal de la zona, mala decisión, que casi nos cuesta la vida y la misión a todos. Tras esto, en un principio me pusieron al mando de la nave Concepción, pero al estar en tal mal estado hubo que destruirla y me puse al mando de la Victoria con la que, junto a la Trinidad, continuamos ruta hasta las Molucas, llegando el 7 de noviembre de 1521. Allí hicimos amistad con el rey Almanzor de la isla de Tidore, cargamos las especies y nos dispusimos a regresar a España. Nos advirtieron de que el rey Don Manuel de Portugal había enviado a una armada para echarnos de las Molucas, por lo que aceleramos los preparativos para la marcha. Intentamos volver por donde habíamos venido, pero la Trinidad hacía aguas, de modo que tuvimos que regresar a Tidore. Dada la situación en la que estábamos, decidimos que la Trinidad se quedara allí hasta que fuera reparada y yo iría con la Victoria, y quien se atreviera, hasta España por la ruta portuguesa sin hacer escala en todo ese tiempo. Algo que nunca nadie se había atrevido a hacer, aunque tampoco nadie había dado la vuelta al mundo, como pretendía hacer. 47 hombres de la tripulación y 13 indios se unieron a la aventura, quedando en Tidore los 59 restantes.
Partimos el 21 de diciembre. El 26 de enero de 1522 llegamos a Timor, donde nos aprovisionamos de alimentos, leña y agua, ya que desde allí pensaba seguir una travesía directa a España. El 11 de febrero de 1522 partimos de Timor, dispuestos a navegar los 30.000 kilómetros que nos separaban de Sevilla. Nos atacó el escorbuto, el hambre, el frío, y los vientos. Pasamos 9 semanas frente al Cabo de Buena Esperanza al no poder doblarlo debido al mal tiempo, por alejarnos de la costa para no ser interceptados por los portugueses. No quedó más remedio que acercarnos a la costa para poder doblar el cabo y continuar, con el riesgo que eso suponía. A partir de ahí comenzamos a ascender por la costa africana, mientras no paraban de fallecer tripulantes, víctimas del hambre, la sed y las enfermedades. Para el mes de mayo habían muerto 13 tripulantes y 8 indios. Sin tan siquiera arroz, ni agua, famélicos y enfermos, y achicando agua sin descanso de la Victoria, corríamos el peligro real de perecer todos. De modo que no tuve más remedio que hacer escala en Cabo Verde. Nadie debía decir que veníamos de las Molucas, sino de América. Estábamos en territorio portugués ahora. En vez de atracar en el mismo puerto, fondeamos a cierta distancia y mandé al puerto para aprovisionarnos de comida y agua, mediante chalupa, a los 12 que parecían menos enfermos. El gobernador creyó a los 12 hombres, y estos volvieron con agua y alimentos, que nos salvaron la vida. Fue estando allí cuando comprobamos que, al haber dado la vuelta al mundo, habíamos perdido un día. Siendo jueves, cuando nuestros cálculos decían que era miércoles. El problema vino cuando para pagar más comida y unos esclavos para que dieran a la bomba de achicar agua, nos quedamos sin baratijas y los hombres se ofrecieron a pagar con el clavo que traíamos de las Molucas. Esto hizo que el gobernador se diera cuenta del engaño y mandara a apresar a los 12 de la chalupa. Viendo el movimiento del puerto y de unas naves portuguesas que empezaban a maniobrar hacia nosotros, tuvimos que partir rápidamente de allí el 15 de julio de 1522. Finalmente, llegamos a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. Veníamos en la Victoria 18 hombres cadavéricos. Permanecí en la nao hasta el final, siendo remolcados por el Guadalquivir hasta Sevilla, atracando allí el 8 de septiembre. Volvíamos al punto de partida, tras haber recorrido 46.270 millas marinas, 85.700 kilómetros, por todos los mares del mundo y a lo largo de 1.084 días interminables. Al llegar fuimos descalzos a la iglesia trianera de Nuestra Señora de la Victoria, y dimos gracias a Dios. La gente nos recibió con júbilo y entusiasmo. Su Majestad y Emperador Carlos V, solicitó fuera a verle a Valladolid, y así lo hice. El emperador rechazó el quinto real que le correspondía, el 20% como impuesto real, y lo cedió a los hombres de la tripulación por tan titánica labor. Me nombró caballero, y me otorgó escudo con la leyenda, Praimes circundedisteme. También me otorgó la merced de 500 ducados de oro anuales y vitaliciamente. Estuve entonces 3 años en la corte vallisoletana tranquilo, donde tuve relación con María Vidaurreta, con la que tuve una hija. Asistí a las juntas de Elvas y Badajoz, y pedí permiso para enrolarme en la nueva expedición que se enviaba al Maluco, la de Fray García Jofre de Loaysa, en la que fui como lugarteniente y piloto mayor, embarcado en la nao Santi Spirites. De nuevo a la mar, hacia las Molucas, partimos de La Coruña el 24 de julio de 1525 con 6 naos. Tuvimos muchas desgracias en esta empresa, se despistaron 2 naves antes de llegar al estrecho, confundimos la entrada de este, se perdió la nao Santi Spirites en una tormenta, y desertó la San Gabriel. Cruzamos finalmente el estrecho el 26 de mayo de 1526. El 2 de junio una tormenta nos dejó con una sola nave, la Victoria. En unas condiciones extremadamente lamentables, con escorbuto y enfermedades, muriendo el contador, el piloto y otros 32 tripulantes más. Finalmente falleció el propio general Loaysa el 30 de julio. Asumí el mando, pero por poco tiempo, pues fallecí de escorbuto el 6 de agosto de 1526. Antes de morir, hice testamento nombrando heredero de mis bienes a mi hijo Domingo del Cano, y disponiendo que, si éste muriera sin herederos, todo pasara a mi hija. Y así, envuelto en un sudario, dejándome resbalar sobre una tabla fui a dar al agua por la borda, tras los rezos oportunos. No hubo músicas, ni banderas, ni galas, ni nada para quien llevara a cabo la primera vuelta al mundo. Pero eso sí, me fui de este mundo haciendo lo que más me gustaba.
navegando por esos mares de Dios y del Rey. Gracias a mis mecenas de Patreon por hacer posible que este proyecto siga adelante. Sin su apoyo no podría continuar creando contenido. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad y ayudar a mantener el proyecto, el enlace a mi Patreon está en la descripción del vídeo. Únete a nosotros y ayúdame a seguir creando. Muchísimas gracias.